Vaya buscando Ezequiel capítulo 37, hermanos. Aleluya. Un capítulo muy conocido, hermanos. Ezequiel capítulo 37, del verso en 1 al verso 4. Vamos a leer solamente, hermano. Para gloria y honra del Señor Jesucristo, vamos a leerlo, hermanos. ¿Verdad? Así de en pie, y después toma su lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en espíritu del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El verso 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo, Señor, tú sabes. El verso 4 dice, y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Aleluya. Puede tomar su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. El profeta Ezequiel, hermanos, tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis, hermanos. El profeta Ezequiel, hermanos, tuvo muchas visiones que Dios le dio directamente, hermanos. Y todas se cumplieron, hermanos, ¿verdad? Y aquí está hablando directamente al pueblo de Israel, hermanos, ¿sí? Porque dice que estaban, ¿verdad?, que eran los transportados de Babilonia, y estaba Ezequiel, ¿verdad?, junto al río Quebar, y vio una visión, hermanos. Vio visiones, vio ruedas, vio, ¿verdad?, cosas, hermanos. Y es que Dios, hermanos, habla como Él quiere hablar, ¿verdad? Nosotros a veces como que nos raspa, hermanos, la palabra del Señor. Nos incomoda, hermanos, ¿eh? Nos incomoda a veces, pues muy santo, muy esto, muy lo otro. Pero, hermanos, si es palabra del Señor y está escrita aquí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Porque hoy en este tiempo, hermanos, déjeme decirle que ya no hay temor de Dios, hermanos. Hay muchas congregaciones, hermanos, y grandísimas, ¿verdad? Pero, hermanos, lamentablemente viven una vida desordenada y fuera del orden de Dios, hermanos, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario que nosotros pongamos cuidado a la palabra del Señor, hermanos, ¿eh? Porque esto es tan real, hermanos, como el aire que respiramos, como la vida que tenemos, hermanos. Así es de real la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Y dice el profeta Ezequiel, hermanos, que fue en visión, ¿verdad? Él fue en visión, hermanos, fue que tuvo muchas visiones el profeta Ezequiel, hermanos, ¿verdad? Y dice, voy a leerlo otra vez, hermanos, dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hermanos, estaba lleno el valle donde fue llevado, hermanos, ¿verdad? Y de huesos secos. Y así, hermanos, le digo, hay infinidad de predicadores, de iglesias, hermanos, secos. No hay, hermanos, palabra del Señor. Lo que hay es entretenimiento, ¿verdad? Bailes, danzas, pero de palabra del Señor no, hermanos. Y si llega a ver, hermanos, hay unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos versículos nada más, y esto es todo, y vámonos, y hay mañana. No, hermanos, la palabra del Señor se debe de tomar muy en cuenta, muy en serio, porque es cosa seria, hermanos. Y de aquí, ¿sabe qué? Para no estar secos, hermanos, tenemos que estar con el Espíritu del Señor, hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener ese Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Porque a veces no nos contesta el Señor, hermanos, porque queremos que el Señor hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. No, hermanos, tenemos que hacer como Él quiere que hagamos, hermanos, ¿verdad? Si Él dice, ¿verdad?, aquí dice, vamos a seguir leyendo, ¿verdad?, dice, el verso 12, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor.
y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, ¿verdad? Él en la visión lo hizo pasar, hermanos, y así usted pase por las iglesias, hermanos, y ya hay cosa que no le agrada a Dios, hermano, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que no le agradan a Dios, pero creen que están sirviéndole a Dios, hermanos. Por eso le digo que es necesario que nosotros, con la palabra del Señor, hermanos, podamos escudriñarla y podamos ver para no ser engañados, hermanos. ¿Eh? Porque es la única manera, hermanos, que teniendo el Espíritu del Señor, no vamos a ser engañados, hermanos. Porque el Señor dijo que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, hermanos, ¿verdad? Y es más, en San Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, hermanos, ¿verdad? Aunque otros traten, hermanos, aún, hermanos, de sacar otro evangelio, hermanos. Porque hay, hermanos, denominaciones que tienen otro evangelio, hermanos, ¿verdad? Y hasta dice, otro evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Pero, hermanos, ese no es del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, hermanos, que ya no le podemos añadir ni quitar, hermanos. Ya tenemos el manual, hermanos, y en ese debemos de obedecer, hermanos, ¿verdad? Ellos se abstienen, hermanos, de no tomar café, ¿verdad? Pero sí pueden tomar muchas mujeres, hermanos, ¿verdad? Mejor preferían tomar café y no tomar mujeres, hermanos. Es de la denominación que le estoy hablando. Hay otros, hermanos, que dicen que un trago no es malo, hermanos. Uno no, ya que te emborraches, sí, hermanos. Pero, hermanos, es malo todo, ¿verdad? Todo lo que no esté aquí en la palabra del Señor es malo. Y la Biblia dice que es pecado, hermanos. ¿Eh? Aleluya, gloria a Dios. Y por eso le digo, hay muchas iglesias grandes, hermanos, en grande manera grandes, hermanos, que no caben, hermanos. Pero sin el Espíritu de Dios, hermanos, ¿verdad? Están secos, hermanos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y dice, y fíjese lo que dice, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor, Señor, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Verdad? Le estaba diciendo huesos secos al pueblo de Israel, hermanos. Y hoy también le puede decir a todo el pueblo, de todo aquel que se dice cristiano y no hace la palabra del Señor, está seco, hermanos. ¿Eh? Está seco, hermanos. Pero nosotros que conocemos el verdadero camino, conocemos el verdadero amor, el verdadero Dios, no necesitamos de otro evangelio. No necesitamos de otra palabra, hermanos. No necesitamos ni de profetas, hermanos, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, ¿verdad?, por donde quiera que vayamos, hermanos, ¿verdad? Y por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con la palabra del Señor, hermanos, porque hay, hermanos, hay denominaciones que han estado desviando, ¿verdad?, desviando al pueblo de Dios, hermanos, ¿eh? Muchos, muchos, hermanos, pero lo hacen, hermano, con gente que no estudia la Biblia. Y fácil lo envuelven y se lo llevan, hermano. No, y aquí sí se puede hacer esto, allá no se podía, pero aquí se puede. Pero, hermanos, aquí tenemos el manual. Nosotros tenemos que leerlo siempre, hermanos. Aunque sea un versículo, aunque no lea todo el capítulo, pero puede leer un versículo al día y es lo que nos va a ayudar a seguir adelante y firmes en el camino del Señor, hermano. Porque, hermano, digo, esto es tan real, hermano. Esto no es un juego. Si fuera juego, hermanos, a mí el juego no me gusta, ¿verdad? Si fuera juego, un juego, no estaría yo aquí, hermanos, porque a mí el juego no me gusta. A mí me gusta, hermanos, que sean verdades. Una vez, hermanos, les voy a contar esto para testimonio y honra del Señor Jesucristo, hermanos. Hace algún tiempo me chocaron, hermanos. ¿Verdad? Yo estaba estacionando, esperando la luz, y llegaba por atrás una morenita y me pegó, hermanos. Nos arreglamos y me dijo que no llamara a la policía, que ella me iba a pagar y todo, ¿verdad? No había, cambiamos en todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero, hermanos, al tiempo le llamaban y no contestaba, y cuando contestaba, ya la última vez que llamó, dijo
que ya tenía aseguranza porque su aseguranza estaba vencida, ¿verdad? Y me dijo, pero ya tengo aseguranza y lo que quieres, si quieres, dice, puedes decir que apenas pasó el accidente, dice, y para que lo pague la aseguranza. Y entonces yo le dije a mi hija, no, mija, así déjelo. El Señor sabe que yo lo hago de corazón. Yo no quise que tuviera problemas a la morenita porque ella dijo que no la llamáramos, porque yo creo que pues no andaba bien, ¿verdad? Pero yo no quise hacerle ningún mal, pero si no quiere, yo no puedo mentir. Le digo, ¿por qué? Porque yo llevo la palabra del Señor. Y si me toca pagar, el Señor va a proveer para que yo pague, y eso es todo. No, no, yo no quiero mentir en esa manera, le digo, ni en eso, hermanos, ¿verdad? Aunque no era mi culpa, pero yo tuve que pagar eso, hermanos. Y así el Señor Jesucristo trabaja con nosotros, hermanos. Dejémonos llevar por Él, hermanos, y Él siempre nos da la bendición y tras bendición, hermanos, ¿verdad? No dudemos de Él, hermanos, porque cuando dudamos es el problema, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, entraba, salía, y a veces lo más grande, lo más horrendo que era, hermanos, es que se iba sobre la idolatría, hermanos. No amaba a Dios, hermanos. Por eso Dios usaba a los profetas, ¿verdad?, para que les hablaran a su pueblo, hermanos, y retrocedieran y se volvieran a Él. En una parte Jeremías dice, dile que se regresen a mí, que vuelvan a mí. Y así en estos tiempos, hermanos, hay muchos que se van por cualquier cosa, por cualquier motivo, hermanos, y no quieren volver atrás. Y hay otros que están, hermanos, y no quieren entrar al compromiso. Este es un compromiso que se debe de hacer con Dios, no con los hermanos, con Dios, hermanos. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Que aquí haya una persona que va dirigiendo al grupo es otra cosa, hermanos. Pero el compromiso debe ser directamente con Dios y con nadie más, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Voy a seguir leyendo, hermanos. El verso 5 dice, así ha dicho el Señor estos huesos, dice, he aquí yo hago entrar en ellos, dice, en vosotros y viviréis. El verso dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad que el Señor, hermanos, es el único que puede hacer esto, hermanos? Porque dijo que Él es la vida, hermanos. Él nos hizo, hermanos. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó, hermanos. No fue papá ni mamá, hermanos. Solamente fue Dios. Y ya estábamos predestinados para que viniéramos a su santo camino, hermanos. Así que ya no nos endurezcamos, ni nos hagamos duros, hermanos, ni nos hagamos muy fuertes, porque el Señor ya nos tiene predestinados para que entremos al reino de los cielos, hermanos. Porque, hermanos, sí podemos ir y renegar y no querer, hermanos, pero el Señor, hermanos, tiene algo para todo aquel que le obedece, hermanos. Y estas palabras son fieles y verdaderas, hermanos. Tiene algo para nosotros, hermanos. No más que nosotros necesitamos entrar en el compromiso del Señor, hermanos, en su voluntad del Señor para poder recibir las bendiciones. Porque muchos hermanos a veces no queremos entrar al compromiso, hermanos. Queremos la bendición, pero no queremos el compromiso, hermanos. Y es necesario que nosotros entremos al compromiso para que el Señor pueda bendecirnos, hermanos. Porque el propósito de Dios no es de que muramos, hermanos, ni que andemos secos, no, hermanos. Él quiere que de nosotros fluya agua viva, hermanos. Él quiere que fluya sobre nosotros, no que andemos secos, hermanos. Muchos se secan porque no quieren tomar del agua de la vida, hermanos. No quieren tomar, hermanos. Les dicen, mira, esto es lo bueno, está aquí. No, pero no, fíjate que no, no puedo. Ay, después, ay, mejor después. Hermanos, no. Es tiempo de que tomemos esta salvación tan grande. Y es gratis, hermanos. Es gratis. No cuesta nada. Porque el Señor amó tanto a su pueblo, ama tanto a su iglesia, que cada día, hermanos, está mandando a los profetas que les hablen de la palabra del Señor.
pero no como yo digo, sino como está escrito en la palabra del Señor, hermano. Porque dice el verso 7, hermanos, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí que un temblor, los huesos se juntaron cada uno con su hueso, ¿verdad? Fíjese lo grandioso que es el Señor, hermano, ¿verdad? Que Él puede juntar aún de muertos, hermanos, aún del polvo de la tierra, dijo que nos va a levantar, hermanos, ¿verdad? Él dijo, hermanos, y yo le creo, hermanos, yo le creo. Yo me estaba gozando, hermanos, desde los cantos, ¿verdad? Oh, alma mía, bendice al Señor, hermanos. Y tenemos que hacerlo, hermanos, porque Él es el que nos da todos los beneficios, hermanos, ¿verdad? Yo me gozaba en esos cantos, ¿verdad? Que, ay, Señor, pues verdaderamente nos amas. Pero el hombre no corresponde igual, de la misma manera, ¿no? ¿Verdad? Él quiere irse por su propio camino, pero lo que va a encontrar, hermano, es la muerte, ¿eh? Muerte terrenal y muerte espiritual, si no nos acercamos a Dios, ¿no? ¿Eh? Tenemos nosotros, hermanos, como hijos obedientes, escuchar la voz de Dios, ¿no? No importa que se burlen, no importa que nos digan locos, herejes, lo que quieran decirle, díganle, hermanos. Si al Señor, al Señor Jesucristo le dijeron que tenía demonio, hermanos, ahora imagínense que no dirán de nosotros, ¿verdad? ¿Eres esto, eres el otro? Sí, fui, hoy ya no. Hoy tengo un Creador, un Padre Celestial que me cuida, me protege y me da todo lo que necesito, ¿verdad? Tenemos nosotros, hermanos, que ser obedientes, ¿verdad? Porque le digo, todo esto que está escrito, hermanos, está escrito para que nosotros vayamos meditando, hermanos, vayamos caminando con el Señor de la mano, hermano, ¿eh? Porque, hermanos, van a venir tiempos difíciles que solamente la palabra del Señor es la que nos va a ayudar, hermanos, ¿eh? Y muchos van a caer, hermanos, ¿eh? Muchos no van a alcanzar a entrar, hermanos. Pero los que nos esforcemos, hermanos, vamos a alcanzar las promesas, hermanos. Por eso es necesario que nos esforcemos en todas las áreas, hermano, ¿verdad? Para poder alcanzar las bendiciones, ¿verdad? Que Ezequiel, después que profetizó, dice que oyó un estruendor, un fuerte, y los huesos se empezaron a juntar hueso con hueso. El verso 8 dice, y miré aquí tendones sobre ellos, y su carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Ya Ezequiel miró, hermanos, ¿verdad? Que los huesos empezaron a juntar, los tendones empezaron a juntar y la carne los empezó a cubrir, hermanos. Pero les faltaba algo, hermanos. El verso 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Fíjese, ¿eh? Necesitamos el espíritu de Dios para poder sobrevivir, para poder revivir, hermanos, ¿verdad? Aunque hayamos andado muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo es el que nos da vida, hermanos, ¿eh? Por eso es necesario, hermanos, que nosotros andemos siempre en santidad, porque si no, hermanos, nos estamos autoengañando, ¿verdad? Nos estamos autoengañando, y eso es lo más triste, hermanos, que aún nosotros mismos nos engañemos, hermanos. Tenemos que andar siempre en santidad, hermanos, y escuchando siempre la voz del Señor, hermanos. Por eso el profeta ese que le dijeron, ve y profetízale, háblales, ¿verdad? Porque el pueblo estaba realmente, hermanos, apartado del Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Dice el verso 10,
y profeticé como se me había mandado, dice, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, dice, un ejército grande en extremo. Fíjese que después de que les profetizó, se vieron y tuvo un ejército, hermanos, ¿verdad? El ejército del Señor, hoy en estos tiempos, debe de tener también el espíritu del Señor, hermanos. Porque si no, hermanos, sería pues contraproducente, ¿verdad? Tratar de que hacer por yo mismo lo que el Señor me está mandando hacer. Aquí Ezequiel estaba obedeciendo lo que el Señor le estaba diciendo, hermano, ¿verdad? Y vio que esos huesos se juntaron, ¿verdad? Y lo más grandioso del Señor, hermanos, voy a seguir leyendo, hermanos, para que vea lo que hace el Señor, hermanos. Porque le digo, aquí con el Señor no hay pérdida, hermanos. No hay pérdida si usted se hace siervo del Señor. No hay pérdida, hermanos, porque este rey sí sabe pagar, hermanos. Este señor de señores sí paga bien, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. El verso 11 dice: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que yo, que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todos destruidos. ¿Sí? Somos destruidos. Muchas veces, hermanos, las esperanzas también se nos llegan a flaquear, se nos llegan a caer, hermanos. Pero el Señor está, hermanos, ahí presto para ayudarnos. Nada más es necesario que le clamemos, ¿no? Que le obedezcamos, hermanos. Porque si andamos en desobediencia, déjeme decirle que no va a poder obrar el Señor, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero si le obedecemos y andamos en sus caminos, hermanos, dice que todo lo que pidieras, creyendo en oración, lo ibas a recibir. Aunque el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero es necesario que le pidamos, hermanos. Es necesario que nosotros nos alleguemos a Él con un corazón sincero, con un corazón limpio, hermanos, para que Él pueda hablar en nosotros, hermanos. ¿Verdad? Porque le digo, ahorita está difícil la situación, hermanos, con las iglesias cristianas, hermanos. Pero, hermanos, no nos preocupemos por ello, porque dijo el Señor que se iba a manifestar la apostasía, hermanos. Muchos iban a apostatar de la fe, hermanos, ¿verdad? Y así que nosotros debemos permanecernos firmes en el Señor, hermanos, ¿verdad? Venga lluvia, venga nieve, venga lo que haya, hermanos, venga frío, venga calor, nosotros tenemos que estar cobijados bajo la sombra poderosa del Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice el verso 12: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. El Señor, he aquí, yo, dice, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas y traeré a la tierra de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Que le iba a abrir las sepulturas y lo iba a sacar. Dice el verso 13: y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y lo saque de vuestra sepultura, pueblo mío. El verso 14: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras y sobre lo que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. ¿Verdad que aquí no dice que fue el profeta? Aquí dice que es el Señor, hermanos, ¿verdad? Por eso le digo que aquí no hay pérdida, hermanos, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías, hermanos, capítulo 26. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos, lo grandioso que es nuestro Dios? Nosotros no le servimos a un Dios, hermanos, que no se pueda compadecer de nosotros, hermanos. Él, hermanos, es el Dios poderoso. Imagínense que hizo el universo, hermanos, ¿verdad? Que hizo los cielos, hizo la tierra y nos hizo a nosotros también, hermanos. Imagínense, y dice que nada más somos, hermanos,
polvo que tomó de la tierra, hermanos. No somos ni gran cosa, hermanos, pero Él nos dio valor, hermanos, porque somos hechos a su imagen y semejanza de Él. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 26, verso 19, hermanos, dice. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, dice, moradores del polvo, porque rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Hermanos, Él va a dar vida aún, aunque ya estemos muertos, hermanos. Fíjese la garantía del Señor, hermanos, que aunque estemos muertos, hermanos, Él nos va a dar vida. Por eso le digo que no hay pérdida con el Señor, hermanos. No hay pérdida, hermanos. Que nos llegamos a ir, no hay pérdida. Seamos fieles al Señor, hermanos. Porque Él nos va a dar vida, hermanos. Él dice la palabra del Señor que Él es un Dios misericordioso, hermanos. ¿Verdad? Y si le somos fiel, Él permanece fiel también, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, por eso le digo que Él va a ir, hermanos, y ya en la tumba nos encontramos. Si Él viene antes, pues bueno, qué mejor, ¿verdad? Pero si nos encontramos en la tumba, hermanos, de ahí, Él nos va a levantar, hermanos. No, porque ya se murió, no, pues que pobrecito. No, hermanos. Pobrecito es el diablo porque no tiene parte ni suerte ya con nuestro Dios, hermanos. Ese sí es pobre, hermanos. Ese sí es miserable, hermanos. Pero nosotros somos los hijos del gran rey, hermanos. Vamos a ir a Oseas, hermano, para confirmar otra parte de la escritura, ¿verdad? Pues, que fue dado por el profeta Oseas, hermanos. Oseas capítulo 3, hermanos. Aleluya, gloria a Dios y a su nombre, hermanos. Fíjese lo que dice Oseas capítulo 13, verso 14, dice, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Fíjese lo que dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Fíjese, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Fíjese, ¿verdad? Hermanos, Él nos va a redimir de la muerte. Y por eso le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Fíjese, por eso le digo que no hay pérdida en el Señor, hermanos. No hay pérdida. Hay que gozarnos siempre en el Señor, hermanos, siempre estar atentos, ¿verdad? Porque es, porque somos escogidos del Señor, hermanos. Somos los que Él nos ha dado, ¿verdad? Bendición, hermanos. Es el que nos ayuda, hermanos. Y nos seguirá ayudando mientras nosotros sigamos fieles, hermanos. Porque si lo dejamos, Él también nos va a dejar, hermanos. ¿Verdad? Y vamos a ir a Daniel, hermanos, fíjese. Para confirmar otra cosa que fue dado por el profeta Daniel, hermanos. Ya vimos a Ezequiel, Oseas y ahora Daniel, hermanos. ¿Verdad? Y es algo que el Señor lo tiene. Si ya lo dijo el Señor, lo va a cumplir, hermanos. ¿Verdad? Ya lo dijo por medio de tres profetas. ¿Verdad? Ahora vamos a leerlo. Dice Daniel capítulo 12, verso 1, hermanos. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo hombre, dice, hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que hayan escritos en el libro. Fíjese, qué bendición, hermanos, ¿verdad? Pero fíjese lo que me llama más la atención es el verso 2, hermanos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Verdad? Que no hay pérdida, hermanos,
Porque aquí está diciendo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hermanos, ¿verdad que no hay pérdida? Si morimos, no vamos a estar como vio la visión del profeta Ezequiel, huesos secos. No, hermanos, porque nosotros vamos a tener el río de la vida, hermanos. Vamos a estar gozosos con el Señor, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 5, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Así que, mi hermano, vale la pena que nos esforcemos, hermanos. ¿Verdad? Que nos esforcemos cada día más y mejor, hermanos, porque, le digo, los galardones y las bendiciones que están preparadas para todos aquellos, hermanos, que se esfuerzan, que buscan del Señor, hermanos. ¿Verdad? El Señor no se queda con nada, hermanos. Él siempre está esperando que nosotros le digamos o le pidamos para poder alcanzar la bendición, hermanos. Pero no desmayemos, hermanos, no desmayemos, hermanos, cuando sientamos flaquear es cuando más debemos de venir a la iglesia, hermanos. Cuando sentamos que ya no podemos más, Señor, pues voy en contra de mi voluntad, pero yo sé que allá estás tú y me vas a quitar esto que siento. Y dejar aquí la carga, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces traemos cargas y nos las volvemos a llevar, hermanos. Dejémosla aquí al Señor, hermano. Dejémosle la carga aquí al Señor, que Él sabe lo que va a hacer con ella, hermanos. San Juan capítulo 5, verso 24, voy a leer, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dice, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, ¿verdad? Dice, de cierto, como diciendo, seguro de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Seguro de lo que les estoy diciendo, que el que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, ¿verdad? De cierto, de verdad te digo, que el que oye mi palabra y cree que en el que me envió tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Si creemos, hermanos, y le creemos al Señor por medio de su palabra, hemos pasado de muerte a vida. El verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren, vivirán. O sea, hermanos, que hay un peligro de unos que no vayan a oír la voz de Dios, hermanos. Ese es el peligro, el grande peligro que debemos de nosotros no caer en ello, hermanos. Porque puede que no oigamos la voz de Dios cuando Él venga, ¿verdad? Por eso tenemos que estar atentos, hermanos, cuando Él venga. Porque yo he dicho muchas veces en muchas predicaciones que ya los pasos del Señor están cerca, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No alejarnos, por dura que sea la prueba, por dura que sea la lucha, hermanos, mantengámonos firmes. Y va a haber las bendiciones del Señor que Él nos da y nos tiene preparados para todos aquellos que le creemos, que estamos esperando, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 6, hermanos, ahí cerquita, ¿verdad? San Juan capítulo 6, verso 60, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre, hermanos, dice, aleluya, gloria a Dios. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad que para muchos se les hace duro la palabra del Señor, hermanos? No, pues como para que no se aburran los jóvenes, vamos a traerle unos payasitos, ¿verdad? Vamos a traerle unas ardillitas. Vamos a hacerles un concierto de jóvenes, hermanos. Por lo que los jóvenes tienen que estar en un concierto para que les dé ánimo.
Dice la palabra del Señor, hermanos, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, hermanos. Así podemos traerle un montón de payasos, traerle un montón de muñecos, hermanos, no va a ser nada. Pero si dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros, otra cosa va a ser, hermanos, ¿verdad? Otra cosa va a ser. Dice el verso 60, dice, 61, dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjese, sus propios discípulos murmuraban, hermanos. Ahora los propios hijos murmuran, ah, esto no es así, muchos exageran, muchos esto, muchos lo otro. No, hermanos, la palabra es la palabra del Señor y nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, nos raspe o no nos raspe, nos caiga pesado o no, hermanos, tenemos que oír la palabra del Señor. Dice el verso 62, pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, dice, y aquí viene lo bueno, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida, ¿verdad? Que las palabras que están aquí, hermanos, son Espíritu y son vida. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que estar siempre escudriñando la palabra, porque estamos tomando vida, hermanos. Estamos agarrando vida. Estamos teniendo comunión con el Espíritu y es el que nos va fortaleciendo para soportar cualquier cosa contraria en el camino del Señor, hermanos, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros, hermanos, como personas adultas, tomemos ya la firme decisión de servirle al Señor, hermanos. Ya no, hermanos, de vez en cuando, de que ahora sí, mañana no. No, hermanos, ya un camino recto, un camino, porque el camino nos está esperando, hermanos. ¿Eh? La vida nos está esperando, hermanos, ¿verdad? El camino del Señor, hermanos, es bonito. Pero a muchos se les hace pesado por la vanidad de la carne, hermanos. ¿Eh? Por eso se les hace difícil. Porque, hermanos, le digo, en muchas iglesias, hace unos días estuvimos con unos hermanos de una iglesia, hermanos, y pues, ¿verdad? Vi a las hermanas, y vi a una hermanita que está, ¿verdad? No necesita de pintura, hermanos. Y vi, hermanos, que hasta le sobraba pintura. Le dije, si viniera el Señor, a lo mejor a mi hermanita no le iba a reconocer por tanta pintura, hermanos, que llevaba. Le digo, hermano, de verdad, hermanos. ¿Eh? Y así, hermanos, que no nos disfracemos de cristianos, hay que ser verdaderos hijos de Dios para que cuando Él venga nos reconozca, hermanos, ¿verdad? Nos reconozca tal y como somos, hermanos. Porque usted cree que si el Señor hubiera necesitado una pinturita o algo, no nos podía dar en la piel, hermanos, si Él es Dios. Pero muchos, hermanos, por irse por el camino fácil, por el camino que se nos hace más ligero, ese queremos. Pero la santidad, hermanos, déjeme decirle que poco se está predicando. Y son pocos los predicadores que predican la santidad y que la viven, hermanos. ¿Eh? Son pocos, hermanos. Habrá muchas cantidades de muchas iglesias, pero pocos predican la santidad. Pero es que no se les preocupan las almas, hermanos. Y nosotros aquí debemos de preocuparnos por las almas de cada uno de los que están aquí y por nuestras propias almas, hermanos. Porque si no, hermanos, el enemigo va a ser, hermanos, como cuando están haciendo las tortillas en máquina, hermanos. ¿Sí las han mirado cuando hacen las tortillas, hermanos? ¿Verdad? Que van girando en una banda, hermanos. Y abajo tienen la lumbre. Y va la máquina girando, va girando y va volteando las tortillas, hermanos. Ya cuando va cayendo, ya la están allá juntando. Y así me imagino y pienso que así está el enemigo, hermanos, cocinándolos, ¿verdad? Dándoles vueltas, llevándolos allá al infierno, al fuego eterno, hermanos. ¿Eh? Así están muchos cristianos, hermanos, como las tortillas hechas a máquina, hermanos, ¿verdad? Girando, girando y llevándosela al infierno, hermanos. Cocinándolas, ¿verdad? Las quiere bien cocinaditas. No quiere
sancochaditas las cosas, ¿no? Los quiere bien doraditas, por eso ahí está dándoles vueltas y vueltas. Por eso nosotros es necesario, hermanos, que con más diligencia busquemos al Señor, hermanos. Y así, hermanos, pues es lo que el Señor me ha dado, hermanos, ¿verdad? Sigamos adelante esforzándonos, hermanos, porque el Señor viene, hermanos, ¿verdad? Y imagínense qué glorioso verlo, hermanos. Yo el otro día en el trabajo, hermanos, estaba trabajando, y como estaba despacio el trabajo, hermanos, yo me puse a meditar en el Señor, hermanos. Y me puse a meditar en los hermanos que ya partieron, que ya se fueron, hermanos. Y decía yo, y le decía yo al Señor, Señor, permíteme que no me aparte de ti. Así yo le decía en mi corazón, hermanos, permíteme que no me aparte de ti. Yo quiero ver a mis hermanos, los que ya se fueron. Así, hermanos, como Moisés, ya ve que él no entró a la tierra prometida, hermanos, porque era un plan de Dios, hermanos, no porque no lo haya podido meter, no era un plan de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero ya después en Mateo capítulo 7, ¿cómo lo vemos con el Señor, hermanos? No entró, porque le dejó el trabajo a otro, ¿verdad? Pero era el propósito de Dios, pero ¿cómo después está con Elías y Moisés, ¿verdad? Y el Señor, imagínense. Digo, qué grandioso sería, hermanos, que estuviéramos allá todos reunidos, hermanos, con el Señor, ¿verdad? Dándole gloria y honra, hermanos, porque esto, hermanos, es real. Es real, hermanos. Así como ahorita que estamos aquí, es real, hermanos. Y así un día estaremos también con el Señor, alabando y glorificando su nombre, hermanos. Yo le digo, yo sí quiero ver, hermanos, a todos los que ya se fueron. Me acordé del hermano Lucio Arias, del hermano este que venía de Texas también, hermanos, demás hermanos que he conocido, hermanos, ¿verdad? Pero eso ahorita se me vienen en la mente nada más, y me acordaba y dice, Señor, yo quiero verlos, pero quiero estar junto a ti. Eso es lo que le decía yo al Señor. Así que, mis hermanos, esforcémonos, hermanos, porque esto es real. Así